Me perdí en el laberinto, ayuda, no sé qué hacer. Llevamos buscando a Ari 50 minutos y no la encontramos. ¡Arta, quiero ir al laberinto gigante! Ari, ¿y si nos perdemos en el maldito laberinto? Puede ser súper peligroso. ¿Qué va? No nos vamos a perder. Bueno, yo te digo, no me voy a perder y entonces me da tanto igual que tienes que llamar ahora mismo a toda la Máximo Squad y nos tenemos que ir ya. Becario, por muy mal que suene, me tienes que acompañar a mí y a Ari a un laberinto gigante. Vale, vámonos, va. Ni te lo has pensado, ¿eh? Bueno, Arta, es que me gustan los laberintos y creo que va a ser una locura. ¿Pero vienes a un laberinto gigante conmigo, con Ari y con Becario? ¿Qué dices? A mí se me da genial eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y Máximo Squad, después de tanto y tanto caminar, acabamos de llegar al laberinto. ¡Dios! Es que mirad lo grande que es. Es que es literalmente enorme, tío. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde malditamente estamos? ¿Podemos iniciar? Yo es que no quiero entrar porque no voy a poder salir de aquí. Cada uno vamos a coger un camino del laberinto. Fijaros que ahí hay uno, aquí de derecha hay otro, ahí hay otro y ahí hay otro. Y como somos cuatro, vamos a ver quién es la primera persona que sale del laberinto. Así que cada uno por un maldito camino. ¡Correr, correr, correr! Vale, Máximo Squad, esto es una maldita pirada porque este laberinto es gigantesco, 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 gigantesco. Fijaros, literalmente no sé si ni siquiera dónde estoy, o sea, ¿qué cojones? Y voy a ser el maldito primero y voy a ganar los malditos 1000 euros 100%. Dios mío, o sea, acabamos de encontrar un maldito laberinto enorme. Vale, estoy un poco cagada porque dicen que por aquí hay cosas raras, en plan vistas raras, cosas turbias. Uy, me estoy cagando. Vale, y quiero ir la primera, en plan, quiero salir la primera, pero es que me estoy cagando bastante. ¡Madre mía! Esto se ha convertido prácticamente en una competición, chicos. Madre mía, que por cierto, que bien me queda la sudadera, ¿eh? ¡Becario, por aquí! Vale, empezamos un camino que no tenía ni escapatoria. O sea, empezamos fatal, 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 fatal. Vale, creo que Arte ha ido por aquí. Míralo, míralo. Ahí está. Vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a buscarlo. Ah, bueno, claro, tengo que ganar, de hecho. O sea, tengo que adelantarlo, no aguantarlo. Vale, tengo un grave problema y es que creo que acabo de escoger el peor camino. Qué mal rollo. Esto. Corre, 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 corre. Vale, aquí hay muchos, pero que muchos, muchos, muchos arbustos, tío. A ver si puedo encontrar a alguien. Voy a darme aquí el palo de este. También os digo, me da un poco de mal rollo esto. ¡Artamios, que no estamos en ningún laberinto aquí! O sea, no hemos entrado en el laberinto. Va a llegar todos antes que yo. Y no puede ser esto. Vale, vale, esto es una pirada. Mirad, hay un montón, pero que un montón, un montón, un montón, un montón de caminos. Y yo voy a ser la primera persona en salir 100% para dar esos 1000 pedazos de euros. Aparecer aquí, por arte de magia, a través de un caminito que nos llevaba al bosque por la caseta del calvo. Que no me hace muchísima gracia. Porque o me puede venir el calvo detrás a atacarme, o puede haber algún bicho. Se está haciendo de noche encima. Me está dando muchísima cosa. Estoy siguiendo a Arta. Entonces tú conseguirlo. Y al final del todo, ¡pum! Adelanta. Ella me está bien. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Llevé! Acabo de entrar, vamos? Ahora. No sé. Yo también. Puerta, no tenía. Vete, vete fuera, vete fuera. Vale, mira. Vale. Tú vete por ahí. ¡Yo por aquí! Y yo voy por aquí. Vale, creo que no hay escapatoria, ¿no? Voy a ganar los 1000 euros. Voy a ganar yo porque corro más que tú, Ari. Vale, vale, necesito ser la maldita persona primera en malditamente encontrar la maldita salida 100%. ¡Arta! Arta, de verdad, tío, no puedo más. ¡No! ¡Está cerrado todo! Becario, escúchame, que no he salido aquí. Yo no sé. Me estoy desesperando, de verdad. Becario, que sepas que voy a ganar yo los malditos 1000 euros. ¡Que no! Que eso no es lo que me preocupa. Los 1000 euros me dan igual ya, bro, que he escuchado los ruidos. Escucha gente que escucha ruidos. Que de verdad, te lo juro, me está dando mucho mal rollo. Y encima está cerrado por ahí, está cerrado por ahí. No sé dónde ir. ¿Qué ruidos has escuchado, Becario? Pues no lo sé, como de gente gritando que me perseguían. ¿Cómo te van a perseguir? Me voy. Sé que está diciendo Becario, pero dice que ha escuchado ruidos raros, tío. Yo ganar los 1000 euros. Necesito estos 1000 euros para hacer unas compras súper chulas. Adiós, Ari. Llévame por aquí. No, no estoy entendiendo nada. Sí, por aquí acabo de entrar. Vale, no estoy entendiendo. No sé cómo se hace esto. Oye, Arta, acabo de escuchar un ruido súper raro. Arta. ¿Cómo que ruido súper raro, Ari? Que me estoy cagando de miedo, que nadie puede salir y yo pues estoy aquí. Escúchame, Becario también me ha dicho que ha escuchado ruidos raros, ¿eh? Arta, ¿qué hago? Pues no lo sé, Ari. Yo voy a ganar los 1000 euros. A mí me da igual vuestros ruidos raros y extraños. ¡Correr! Acabo de encontrar a Arta, pero no puedo llegar a él. Estoy desesperado, chicos. No sé, de verdad, dónde malditamente estoy. No, tío. Vale, acabo de entrar otra vez al laberinto. Y eso no era la salida. Creo que la salida es como una fuente con agua. O una
estatua como esa, pero no está ahí. Lo que podría hacer es ponerme ahora en el inicio y decir, vaya, ya he acabado el laberinto, porque realmente ya estoy dentro del laberinto y también saldré. Bueno, no lo sé, pero yo creo que todo el mundo está haciendo trampas para ganar los 1000 euros. Bueno, pues suscríbete al maldito canal, que es total, pero totalmente gratis. No puedo más. Creo que este vídeo es súper mega ultra épico. Literalmente estamos en un maldito laberinto gigante. Así que si queréis más vídeos en el laberinto, pulsar el botón de suscribirse, que es total, pero que totalmente gratis. Darle un pedazo de like a ver si llegamos a 50.000 likes. Y vamos a ver quién es la primera persona en salir del laberinto. Pero ya os digo yo que es prácticamente imposible. Por lo que mira, todo el rato estoy viendo plantas, plantas, plantas y más plantas. No puedo más, encima está todo lleno de agua. Hay un charco, otra vez, no puedo salir tampoco de aquí. No puedo más. Vamos a entrar por aquí, yo creo que soy una buena entrada, que es esta. Entonces vamos a ir por aquí, que a lo mejor se tiene que pasar por aquí, yo no lo sé. Vale, ahora sí que estamos dentro del laberinto. Estamos dentro, dentro, dentro. Y me he caído por aquí hace media hora, así que tenemos que correr para pillarlo y adelantarlo. Vale, chicos, estoy viendo que se han metido ya en mi laberinto. La verdad que creo que se han perdido algunos, así que vamos a intentar asustarlos. Que la verdad se van a llevar una sorpresa cuando me vean, que no se la espera nadie. Madre mía, voy a perder estos 1000 euros, voy a perder 1000 euros. Que tío, no encuentro nada. De verdad, esto es una desesperación constante. No entiendo nada. Vale, vale, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. No entiendo esto. Acabo de volver a entrar. Pero sí que es verdad que me preocupan bastante, pero bastante, lo que ha dicho Becario de los ruidos raros. Porque sí que es verdad que hay pasos como un poco extraños y esto está en mitad del bosque. Es imposible. O no, o no, o no. ¿Por qué por aquí? No. No, lo tenía. Espera, 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 espera. Por aquí, otra vez. Creo que estoy a punto, creo que estoy a punto de descubrir cómo salir de aquí. ¿Pero por dónde voy? Es que no sé por dónde ir. No sé, voy a volver a acabar el medio, ya lo veo. No puedo más, de verdad. Esto no tiene fin y además estoy escuchando cosas raras. También tengo las manos rojas ya del frío que hace encima. He escuchado gritos de gente como que me perseguía. Pero te juro que voy a ganar esos 1000 euros. Ya más vale. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¿Escuchas ruidos raros? Sí. ¿Tú también? Yo no sé si he escuchado ruidos raros, pero a mí me ha dicho tanto Ari, tanto Becario, que han escuchado ruidos extraños. ¿Cómo se sale de aquí? No me acuerdo de cómo volver a salir. ¡No, ni yo tampoco! ¡Pero es que se está haciendo de noche, Guille! ¿Y si rompemos todo, lo quemamos y...? ¡Ari! ¡Ari! ¿Tú también estás escuchando estos ruidos? Tengo mucho miedo. Vale, tranquila, quédate conmigo. Y si quieres. Fin. Voy a dar como una plaza. Aquí hay como un montón de salidas. No sé cuál coger. Voy a irme por a esta. Voy a irme por esta, pero no tengo yo muy claro. Esto me lleva a ningún lado. Creo que estoy viendo a Guille. ¡He vuelto a la plaza otra vez! ¡No! ¡No puedo más! Vale, chavales, escuchadme. Yo me pido y yo quiero ganar los 1000 euros. Si escucháis, joder, algo, tío, es que te da igual todo. Que no me da igual todo, pero yo quiero ganar los 1000 euros. Yo también quiero ganar estos 1000 euros, así que no puedo. ¡Ahora, Ari, lo siento! ¡Lo siento! Hola, Ari. No quieres ni verme, Ari. ¿Pero por qué no quieres verme? ¡Escúchame! Que estoy escuchando cosas raras y a ti te da completamente igual. Ari, que no me da igual, pero que no va a pasar nada. Vale, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Por aquí, otra vez. Creo que estoy a punto. Creo que estoy a punto de descubrir cómo salir de aquí. ¡Déjame! Acabas de llegar a un maldito final sin salir, Ari. Bueno, mal. ¿Pero qué ruidos escuchas, Ari? Pues que te da completamente igual, ¿para qué te lo voy a decir? Ari, pero ven. Voy a confiar, eso es lo que me han dicho mis padres. Siempre confía en tu instinto, al final lo conseguiré. ¿Pero por qué eso está...? No, déjame. Ari, ven, 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 ven. Espera, 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 parece que yo... ¡He llegado! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! ¡Victoria! Vale, acabamos de volver a pasar por el medio. ¡Qué vergüenza! ¿Estoy lleno de gente? No sé cómo salir, Becario. ¿Cómo? 1000 euros para mí. ¿Cómo has salido? ¿Por dónde? Becario, ayúdame. No, tienes que con cuidado porque he escuchado gritos a la gente. ¿Ves? Con mucho cuidado. Lo sé. Cosa me llama. O sea, no somos los únicos que os estamos escuchando, claro. Porque me ha dicho Arta que lo había escuchado Ari, lo habías escuchado tú, lo había escuchado él y yo también. Sí, yo ahora ya estoy a salvo porque estoy fuera del bosque, como estás viendo. Pues ¿por qué no me ayudas a salir? A lo mejor estoy en peligro. Ya, pero es que no quiero compartir el premio, lo siento. Que llámame, no quiero el premio, solo quiero dejar de estar en peligro, Becario. Llámame, ¿vale? Si te pasa algo. Algún día vendrás, Becario. Esto sí que me parece muy, pero que muy raro, tío. Mucho. Algo raro está pasando en este laberinto. Pero es que no encuentro nada, tío. O sea, todos son plantas, esquinas. Parece que esté dando vueltas todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Becario, Guille, Ari.
¿Dónde estáis? No lo entiendo. Me estoy perdiendo y a todo el mundo le da igual. Parece que aquí no haya salida, tío. Y yo necesito ganar esos 1000 malditos euros. Ay, tengo miedo. Fuera bromas, tengo mucho miedo. ¡Estoy llegando, Arta! Mierda, parezco tonto. Estoy en el mismo sitio todo el rato. No entiendo nada. ¿Qué puedo meterme tranquilo? Mira. Estoy viendo a Arta, yo creo. Escucho. Voy a buscar. A ver, chavales. Mira. ¿Está aquí? No tenemos absolutamente... ¿Cómo? ¿Hola? Vale, creo que estoy llegando. Creo que por aquí, por allí no, porque... ¡Sí! ¡Déjame ir por allí! ¡No! ¡Déjame salir! Es imposible este laberinto, os lo juro que desde ahí arriba lo veía como súper fácil y llevo aquí ya media hora intentando salir y no sé cómo salir. Podría hacer trampas, que seguro que ha hecho trampas, becario, y salir por aquí, pero... ¡O por aquí! ¿Tú qué es eso? ¡Hay una maldita cosa azul! ¿Hola? Hola. ¿Quién eres? Hola, Arta. ¡No! ¡Es el calvo! ¡Maldita sea! ¡Está el puto calvo! ¿Pero cómo? Ya hemos encontrado a Arta. Tengo que huir de él. Creo que he encontrado a alguien, otra persona. Creo que he encontrado a otra persona por aquí. Me voy a asustar. Mira. ¡Ay! ¡Calvo! ¡Hola! Era él el que estaba haciendo esos ruidos. Vale, necesito meterme al laberinto. Necesito encontrar absolutamente todos los Dramaximus Squad para decírselo. ¿Por qué me está asustando? No entiendo. Chicos, ¿hacemos trampas? Vamos a hacer trampas. Creo que Becario me ha visto. ¡Pero llegamos! ¡La salida! ¡He ganado yo! ¡Te juro que he ganado yo, Arta! ¡Bien hecho, el tercero! ¿Esto es la salida? Sí, ya está, ya has llegado. ¡Felicidades! ¡No, he ganado yo! Aquí la pregunta es, ¿dónde está Ari? ¿Y sabéis que está el calvo dentro del laberinto? No. ¡Vamos corriendo al laberinto! ¡No, vamos corriendo! ¿Por qué dejas a Arisola? El calvo, Arisola que se ha ido, que estaba llorando. Arta, ¿qué? Que no podemos hacer eso, que el calvo le tiene mucha manía a Ari. ¿Pero cómo el calvo está aquí? Seguro que era el calvo. Tenemos que ir dentro. Sí, vamos todos juntos. Que estaba el maldito calvo. ¿Qué era por aquí, no? ¿Y si el calvo secuestra a Ari? Calvo. Era por aquí, no se puede. Mira, por aquí no era, tío. Vamos, es un piradón. Esto es un piradón. ¿Dónde está Ari? ¿Ari? ¡Ari! 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 ¡Que está el calvo, Ari! Tenemos que ir corriendo. Me encanta el laberinto, es muy gracioso porque están todos corriendo, huyendo de mí. Pero bueno, no pasa nada. ¡Y mira! Vale, chicos, escuchadme. ¡Separaros! ¿Dónde estoy? Estoy escuchando cosas. Tengo miedo. ¡Guille, becario, ¿dónde estáis? ¡Calvo! Acaban de encontrar al calvo. Acaban de encontrar al maldito calvo. Ya se ha asustado. Joder, ¿por qué esto es un bucle? No sabía que los iba a encontrar. Me he asustado. Vale, chicos. La verdad que ahora mismo no sé qué hacer más porque veo que están todos acorralados. Míralos, estaban ahí perdidos, acorralados y encerrados. Bueno. Hay muchos arbustos, me cago en la leche. ¿Dónde está el calvo? ¡Arta, estaba aquí el calvo! ¡Estaba aquí hace dos segundos! ¿Habéis visto al calvo? ¡Estaba aquí hace dos segundos! ¡Nos ha atacado el calvo! ¡Os ha atacado el calvo! ¿Y Ari dónde está? ¡No lo sé! ¡No estás tú con ella aún! ¡No! Tengo mucho miedo. Vale, la primera cosa, ¿cómo llegamos hasta donde estás tú? Escuchadme, a no ser que rompamos la valla, pero es que mirad, o sea, hay arbustos gigantescos. Pues es súper alta, Arta, no se puede. ¡El calvo! ¡Corre! ¿Dónde está el calvo? ¡Ari! ¡El calvo! ¡Corre, Arta! ¿Ari? ¿Calvo? ¡Hola, Arta! Voy a por Arta. ¡Arta, ¿dónde estás? ¡Vale! Está el calvo buscando y tiene a Ari. Está aquí, Guille. Me he vuelto a meter desde el inicio y no sé salir. ¿Dónde están? Vale, chicos, he visto a Arta, creo que va a venir ahora. Me voy a esconder aquí. ¡El calvo! ¡Calvo, no te vayas! ¡Maldito calvo, maldito! A ver, ¿sabes que nunca más vas a encontrar a Ari? Porque...
está perdida por el laberinto. ¡Calvo, aquí! ¡Maldito calvo! ¡Maldita sea! ¡Se está yendo el maldito calvo! ¡Se está yendo el maldito calvo! ¡Creo que se ha ido a la izquierda! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No hay salida ahí! ¡No hay salida! Vale, vamos para el otro. Máximo, es que 100% tenemos que encontrar al maldito calvo. A no ser que se haya metido debajo de la rejilla. ¿Por dónde habrá ido? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Vale, ahí no hay salida, por lo cual vamos para allá. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Calvo, te voy a matar! Tengo miedo. Me he perdido, chicos. No sé por dónde ir, bro. Yo creo que he visto a Ari por allí. ¡Ajá! ¡Calvo! ¡Está aquí! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Ven aquí! ¡Maldita sea! ¡Correr, chicos! ¡Correr! ¡Ven aquí! ¡Lo voy a encerrar! ¡Lo voy a encerrar 100%! ¡Lo encierro, chavales! ¡Lo encierro! ¡Ahí! ¡Calvo! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Ah, no! ¿Quién eres tú? Becario, escúchame, escúchame. ¡Sálvese, calvo! ¡Tenemos que salvar a la maldita Ari! ¡Tenemos que salvar a Ari! ¿Dónde está Ari? ¡Ari! Me perdí en el laberinto, ayuda, no sé qué hacer. No has pillado a nadie, Guillebé. ¿Ahora qué? ¿Ahora tiene miedo de mí? Yo no quepo por aquí. ¡Corre, Becario! ¡Corre, Becario! ¡Corre, Becario! ¡Corre, Becario! ¡Corre, corre, corre! Por aquí, por allá. No, no hay escapatoria por aquí. ¿Por qué él pasa por todos los agujeros? Es que se sabe todo el laberinto. Tengo mucho miedo, de verdad. ¿No sabéis? Me está anocheciendo. No sé qué hacer. Me voy a llevar a Ari, yo creo, hoy. Para hacerles una pequeña bromita o algo. Escúchame, como te encontremos al calvo, hay que cogerlo, atarlo. Y no sé qué está haciendo el calvo aquí, tío. Hay que interrogarlo. Aquí hay alguien. Estoy a punto de pillar al calvo. ¿Sabéis dónde está? Un agujero. Lo tenía enfrente y se ha puesto por un agujero. ¿Y Ari? No lo sé, tampoco lo sé. Becario, ¿tú has visto a Ari? No. Me acabo de Ari, es de hace rato. Se está haciendo de noche. Eso sí que es verdad que se está haciendo a muerte de noche. Y como nos quedemos aquí atrapados de noche, la hemos cagado. La verdad que estoy haciendo trampas un poquito, atravesando paredes, pero bueno, no pasa nada. Vale, chicos, lo que yo 100% sé es que se ha liado pardísima. Y no encontramos ni al calvo ni a Ari. O sea, el calvo yo lo he casi pillado y de repente ha desaparecido por un camino que no tenía maldita salida. Que yo igual, que le he tocado la camiseta, he hecho así, se ha escapado. No sé qué hacer, literalmente me he perdido. En plan, voy a pasar aquí la noche porque no encuentro a nadie. No puedo irme pa' un lado porque me pierdo más. Y no me puedo ir tampoco para el otro porque también me pierdo más. Y luego no hay fin en este laberinto, tío. Pero Guille, ¿has visto hacia qué parte del laberinto se ha ido? Pues no, ¿o es que se ha fumado y ya está? Ahora es mago. Bro, que yo que sé, que a lo mejor tiene aquí agujeros, que lo llevan a casa directo, o lo llevan donde sea, o como si lo llevan a Miami. ¿Creéis como el otro día que esto es el laberinto secreto del calvo? Claro que sí, este debe ser uno de todos los que tiene. Mucha cosa esto, porque claro, imaginaros en un laberinto. Podría ser, ¿eh? Porque me he perdido 20 veces para poder salir de aquí, ¿eh? Esto es que quería jugar y quería que viniéramos aquí. Vale, chicos, estoy viendo a Ari y me la voy a llevar hoy a la caseta. ¡Eh! ¡Está justo ahí! ¡Ahí está! ¡Ya, está aquí, Ari! ¡Corre! Está aquí Ari. Vale, chicos, ir vosotros para allá, Sigo aquí. Vale, ves tú por ahí. Sigo aquí. No se puede. Bro, que aquí no hay escapatoria. Aquí tampoco, Aquí tampoco. ¿Cómo no va a haber escapatoria aquí? ¿Desaparecido o qué? No sé. ¿Cómo no va a haber escapatoria? Que no. Vamos, como la perdemos. Que no hay salida. No. ¿Quién por cien ha ido por aquí? Fíjame, que no hay salida, hermano. Que hay vallita ahí pequeña, lo puedes comprobar. Que no hay salida, hermano. ¿Dónde está? A ver, no. Me vais a llamar un loco de la cabeza, pero la única salida que hay es una maldita reja. ¿Cómo va a meterse por aquí? Es una teoría loquísima, pero piensa que esto lo han forzado, ¿eh? Piensa que es la única salida, por si no, ¿por dónde han salido? Es que esto lo han forzado, claro, que se ha movido, ¿eh? ¿Y dónde va a parar esto? Pues no sé, a lo mejor a la caseta. ¿A la caseta? Puede ser. Pues lo único que podemos hacer es ir rápido a casa a ver si lo pillamos antes de que la veta dentro de la caseta. Sí. Si no, ya le hemos dicho adiós a Ari. Porque a lo mejor tiene 1000 conductos. Por eso vamos a llegar a la puerta de la caseta, así nos quedamos en la puerta. Buah, es que como tenga un pasadizo por... Por lo que te he dicho, a lo mejor se va a otro sitio. La hemos cagado. Vale, chicos, tenemos que salir y tenemos que ir a la maldita caseta del calvo. Pues vámonos ya. Correr, chicos.
Vale, máximo squad, literalmente se ha hecho full, pero que full, full de noche. Así que chicos, vamos a acabar justamente el vlog por aquí. Vamos a tener que dormir en el maldito laberinto porque no encontramos la maldita salida. Así que máximo squad, Ari ha sido secuestrada. Así que vamos a seguir el vlog mañana, así que estaros muy, pero que muy atentos mañana a las 8:40. Y si os ha hartado, dale un pedazo de like, suscribiros al canal y vive al máximo.